Con el Cáceres. A todos. Bueno, ha sido un partido muy duro, muy disputado, con alternancia en el juego de los dos equipos, en el marcador, bueno, con un equipo que tiene mucha necesidad por ganar, como es el nuestro, y un equipo del potencial de Bilbao que sin duda, bueno, pues al final esa plantilla tan importante y larga que tiene ha hecho que llevamos un poquito escasos de fuerza y se han llevado el partido, ¿no? Yo creo que nosotros hemos salido muy concienciados, muy concentrados, no podía ser de otra manera después del partido en Prat, lógicamente. Con la idea más clara, igual el rival se ha sentido un poco sorprendido, ¿no? El primer cuarto, una vez más, la verdad es que salen muy bien las cosas que planteamos. El equipo juega con serenidad, con claridad a la hora de ocupar los espacios y buscando situaciones de extrapas y situaciones de tiros liberados, ya que se cerraban muchísimo sobre Dan Trigg. Y bueno, eso nos ha dado un poquito de aire, ¿no? Está claro que en algún momento íbamos a tener algún problema, ¿no? Porque Bilbao tiene jugadores muy expertos, tiene dos bases más expertos de la competición, como son de Reiner y Salgado, ¿no? Y ellos han ido poco a poco cogiendo el ritmo del tempo del partido, ¿no? El tercer cuarto, una vez más, salimos un poco lentos, un poco con poco dinamismo, pero aún así sabemos defender, algo que nos estaba costando mucho, que nos metían canastas muy fáciles. Hoy aún así ha habido alguna que sí que es verdad que hemos tenido algún despiste defensivo, sobre todo en situaciones de bloqueo directo central. Trataremos de corregir y esperemos que se corrijan. Y bueno, luego un acto de fe, una vez más, empujado por el público hoy. Está claro que ver el multiuso hoy como estaba, la verdad es que es una sensación indescriptible, ¿no? Es maravilloso ver a la gente de Cáceres hoy volcada en una acción tan importante como es la marcha de la AFC, culminado aquí en el multiusos, y la verdad es que ha sido muy bonito, con una sensación muy especial verlos allí. Una pena que no hayamos podido brindarles a esa gente nueva que ha venido hoy al pabellón esta victoria, ¿no? Y bueno, el cuarto, pues bueno, hemos estado remando, hemos empezado otra vez a defender, hemos cambiado la defensa del bloque directo, hemos estado más agresivos y hemos tenido esa oportunidad de empatar el partido, ¿no? Bueno, han aparecido los jugadores que realmente tienen que aparecer en estos momentos, ¿no? Y bueno, siempre se dice que la prórroga el que remonta es el que da dos veces, ¿no? Pero ahí es donde esas rotaciones tan largas que hemos dado a algunos jugadores se han notado en el inicio. Se ha notado, ya no defendíamos con tanta soltura, ya las líneas de pase no eran tan intensas, y en ataque hemos tenido dudas en esos dos primeros minutos y medio, dudas de qué hacer, de qué marcar, de a quién buscar, y ahí ha sido donde realmente se nos ha ido el partido, ¿no? Pero aún así, una vez más, volvemos a dar un golpe en la mesa, intentamos luchar hasta el último segundo, y bueno, pues igual era un poco utópico con tres abajo, dos tiros libres y 1-8 en el marcador remontar, pero bueno, peores cosas se han visto y aún así lo hemos intentado, ¿no? Creo que en líneas generales el equipo muestra una cara que debe mostrar, muestra saber a lo que puede y quiere jugar, pero no es suficiente, está claro que no es suficiente. Solo espero que después de tropezar 3, 4, 5, 7 veces con la misma piedra en cuanto a un partido bien planteado, bien trabajado por los jugadores y bien trabajado por todo el mundo, vayamos a Araberri el domingo que viene y no volvamos a tropezar en esa piedra, ¿no? La gente está muy dolida, a pesar de que hay una derrota que todo el mundo le apuntaba que iba a suceder. Y sí que es verdad que ahora sí que ya solo podemos pensar en el siguiente, porque son 6 las que nos quedan y cada vez queda menos tiempo, menos margen y menos posibilidades, ¿no? Y la gente está apretando mucho. Hace
¿Haces cálculos más o menos en el número de victorias que puede estar la salvación o Bueno, al final no? siempre hay en la cabeza más o menos, pero es que eso sería todavía sumarte más presión, ¿no? Pero está claro que hay un cálculo aproximado, pero bueno, lo que hay que hacer es ganar en Vitoria, porque si no ganamos en Vitoria, estaremos fuera. ¿Te ves con fuerzas para seguir luchando? Sí. Hay momentos en los que uno está más tocado, momentos en que uno le cuesta más, hay momentos en los que uno dice, ¿qué hago aquí, no? Eso es así. Pero yo sí, de verdad, ¿eh? Yo, aunque estos últimos días estoy con un risto un poquito más serio de lo habitual, un risto un poquito, pues, bueno, más distante, pero es que es normal, es que es normal. No podemos estar hablando toda la vida del Prat, parece que es que allí se acabó el mundo, ¿no? Pero es que es normal que uno esté más tocado, pero sí, de verdad que me veo con fuerza. Yo trabajaré todo lo que pueda, hablaré con el director deportivo, con la gente del club, como siempre hablo después de los partidos, y como soy un empleado del club, trataremos de hacer lo mejor para el equipo, que es lo único que intento hacer siempre. La gente se pregunta la conclusión de que el equipo de Prat haya jugado hoy también, que sea el mismo equipo. Yo también me lo Tú pregunto. también lo preguntas. Sí, es algo que te diga que sabes lo que pasa, te miente. Te miente, te miente. No tiene ni idea. De verdad, no tiene idea. El que te diga, no, porque esto es porque no estabas motivado lo suficiente por el entrenador. No, porque esto es porque no estabas motivado lo suficiente por su familia. No, porque el club no les motiva lo suficiente. No, no, yo viví con ellos muy de cerca todos los momentos previos al partido del Prat. Y los comentarios que había allí no eran de nada, y ganamos aquí fácil, te lo aseguro. Entonces, por eso cuesta más. Luego ves el partido, lo ves repetido otra vez y lo analizas y dices: no puede ser, no puede ser. Este equipo no es el nuestro, es otro. Y llegan hoy al multiuso. Es verdad que el aura del multiuso, tal y como está hoy, anima a cualquiera y levanta a cualquiera. Y es verdad que eso es un plus que hemos tenido hoy y espectacular. Pero es que el domingo que viene a Vitoria, pues tendremos que pensar que hay, no sé, las 3.000 personas que había hoy aquí, no sé las que hay. La verdad es que se me ha podido muy mal contar. Y pensemos que esos mismos están en Cáceres mirando el Twitter, las redes sociales, a ver qué está haciendo el Cáceres, ¿no? Porque hoy yo creo que hoy, a pesar de haber perdido, creo que el que haya venido por primera vez habrá disfrutado, no con la derrota, nadie disfruta con la derrota, desde luego, pero habrá disfrutado del baloncesto. Hemos crecido siendo de un equipo de victorias y derrotas, pero nunca de vencidos. Suena, suena el infierno verde y negro. Si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que Cáceres quiere baloncesto. Verde y negros, unidos son Cáceres.